Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde DGES TV y mi nombre es Denny Carrillo. Venimos de la secundaria técnica número 26 y mi compañero es el profesor. Raúl Castro, muy buenos días. So, welcome to our English class. Ok, el día de hoy vamos a dar el tema de primer grado, en el cual, por todo lo sucedido que ya sabemos, estamos aquí, y darle continuación y reforzamiento a lo que ya se vio. En ese caso, primer grado estuvimos viendo Goods and Services, y si ustedes recuerdan, habíamos conocido de los establecimientos, lo que hay en nuestro alrededor, en nuestro vecindario, todo lo que eso lleva. Por ejemplo, estuvimos hablando inclusive desde lo obvio, ¿no? Decíamos en español, bueno, si yo quiero, tengo hambre, quiero un pedazo de pan, ¿a dónde voy? Y recordaban, decían, a la panadería, y es muy obvio, profesor. Sí, es obvio, pero ¿y cómo lo vamos a decir en inglés? Entonces, ahora es entenderlo de esa forma. ¿Cómo yo lo voy a manejar en inglés? Las cosas obvias que en mi vecindario me ofertan. Eso es lo que te vamos a recordar en ese sentido. Entonces, recordando eso, queremos que ustedes aterricen sus ideas y recuerden, valga la redundancia, los establecimientos. For example, when I want to eat different dishes, I need to go to a Restaurant. restaurant. Yes, of Okay. course, ¿no? Si tenemos hambre, nosotros tenemos ganas de ir a algún lugar, pues vamos entonces a un restaurante. Vamos recordando. For example, I have a car, but I need to what? In order to engine my car, I need to go to a What a gas station. yes, a gas station, right? Necesitamos ir a una gasolinera para poder llenar el tanque al carro y poder irnos en paz felizmente, ¿no? I'm a little fat and then I need to do exercise. So I need to go to Gym. a gym, right? I need to go to a gym. Also, you can go to a park if you are creative, ¿no? I don't know. Entonces, necesito bajar mis lonjas, entonces voy a tener que ir a un gimnasio para poder ser feliz y que no cuando yo corra en el parque sienta que todo el mundo me va aplaudiendo y en verdad pues son nuestras carnes corriendo, ¿cierto, niños? Entonces hay que ver cómo vamos recordando todo lo que ya estuvimos hablando de establecimientos. For example, how do you say supermercado? Supermarket. Yes. Vamos a recordar algunos, ¿eh? Okay, pongan atención. Zapatería. Shoe store. Yes, That's shoe right. store. Yes, muy bien. ¿Cómo decimos un estacionamiento? Parking, yes. Yes, parking lot, Parking right? O lot. parking, como usted le quiere llamar, esas son sus dos formas de decirlo. Inclusive lot, en algunas ocasiones, en su pronunciación británica, se ocupa la forma de decir lot en ese sentido, porque el contexto no lo da. Siempre no olviden que el idioma inglés está basado en contextos. Si no hay un contexto, en todos los idiomas en general, pero hablando de este tema, no podemos comunicarnos si no hay un contexto. Entonces, también por eso mucho vocabulario se va cambiando acorde al contexto en el que estás involucrado. ¿Ok? Necesito dinero. Necesito, porque mi tarjeta que tengo, pues debe tener algo, ¿no? Pero yo no tengo en efectivo, entonces necesito dinero, ¿no? Yo tengo que ir. Where can I go? You can go to the bank. Yes, a bank. Right. Necesitamos ir a un banco, sacar nuestro dinero y demás, porque la tarjeta de la Conasupo ya se venció y tenemos que reformar el asunto, ¿no? Entonces podemos ir. Exactamente. Me siento un poco mal, un poco enfermo, o me lastimé la mano, o me torcí el tobillo. ¿A dónde necesito ir? The hospital. Yes, to the hospital. Okay. Entonces vamos recordando todo eso. Si el señor camarógrafo nos puede ayudar, podemos recordarlo, porque hicimos croquis, si ustedes recuerdan, hicimos mapas en los cuales íbamos recordando los lugares. Si recordamos también, hicimos los dibujos para que ustedes relacionen las imágenes con las palabras. Es importante eso, no solamente. Nosotros ya evitamos hacer ejercicios de memoria en el sentido de repetir, repetir, repetir. Ahora usamos el dibujo, usamos la palabra, usamos un match para que vayan relacionándolo y sobre todo lo identifiquen en la vida real. Ustedes también hicieron el propio para que estuvieran conscientes de cómo es su vecindario, cómo es su zona. Hablamos de eso, qué es lo que hay, tortillerías, etcétera, etcétera. Lo estuvimos manejando, ¿no? Tenemos otro aquí como ejemplos.
de los vecindarios, y entonces ustedes lo estuvieron manejando de esa forma, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, ahorita unas oraciones, forma verbal todo, porque recuerden que lo tienen ya en su propio cuaderno todo lo que estamos hablando ahorita, con respecto a lo, a dónde puedo llegar o cómo puedo conseguir llegar a algún lugar, porque tengo una necesidad de comprar lo que ustedes digan dentro de su comunidad. Por ejemplo, for example, we are going to start, okay? Excuse me, is there a drugstore near here? Near here, a drugstore. Yeah, I think it's one next to the bank. Okay, thank you so much, okay? You're welcome. Si hay una farmacia por aquí, sí, sí la hay, ¿no? Y nos da la dirección. Si recuerdan, ustedes también recordaron, aprendieron cómo manejar direcciones a un lado de preposiciones, lo estuvimos manejando, ¿ok? Another example, excuse me, is there a restaurant, a delicious restaurant near here? A delicious restaurant near here? Yes. Yeah, it's just right behind the, across the street? Yeah. In front of the bakery. Okay, that's good, okay, okay, thank you so much. Another example, is there a gas station near here? A gas station? No, I'm sorry. No. Oh my God. Thank you. Okay. un ejemplo más. Excuse me, is there a supermarket near here? A supermarket. Well, I think there's one. You need to walk 3 blocks, mm-hmm. and then turn left, and it's in front of the restaurant. Okay, thank you so much. And the last one, is there a pub near here, a bar? A bar. Para sus papás, obviamente. That is for your parents, okay? Yeah, obviously. Yeah, it's really near, actually. Yes? Yes, it's in 1 block. Okay. On the left. Okay, she knows it. Okay, that's good. Okay, that's good. Okay, esos son algunos ejemplos que ustedes recuerdan, tienen en sus notas que hemos estado trabajando. También nosotros nos involucramos con los diálogos para que pudiéramos darle contexto a este asunto. Okay, un ejemplo que tenemos aquí es el de, recuerden su contexto, encontrarnos. Y preguntar por esos lugares que nosotros necesitamos tener o llegar cerca de ellos, ¿ok? Ese es nuestro ejemplo, ¿ok? Good morning, miss. Hi. We are on the street, sorry. We are on the street. Estamos en la calle, ¿ok? Good morning, miss. Hi, good morning, sir. Excuse me, is there a doctor near here? Well, a doctor, let me see. Yes, there is one on Legaria Avenue. Legaria Avenue, okay. Next to the bank. Next to the bank, the Vancomer Bank, right? The Vancomer, okay, yes. Thank you so much. You're welcome. Okay. Have a good day. Have a good day too. Okay, thank you. Es uno de los diálogos que también les va a ir recordando lo que tenemos nosotros ahí en sus notas, ¿ok? Tenemos uno más como ejemplo para que lo tengan muy presente, ¿ok? Okay? It's another conversation. Another conversation. So good morning, Carlos. Hi, good morning, Maria. Where do you go? I go for coffee. Do you want some? Yes, I do. But I need a bank. Why? Because I don't have cash. I invite you, but if you need the cash, there is an ATM on Legaria Avenue. Okay, thank you so much. You're welcome. Okay? Este tipo de ejercicios los tienen ustedes también en su cuaderno y los estamos trabajando desde sus guías que ya hemos estado enviándoles hasta lo que tenemos en el blog. No olviden que durante todos estos días vamos a estar mandando a ustedes información al plantel para poder estar siempre al corriente con los aprendizajes esperados que nosotros estamos manejando. No hemos parado ni un solo momento de trabajar con ustedes. Es importante que se sigan acercando a la institución. Afuera del plantel están pegados todos los documentos que estamos pidiendo, las plataformas. Tenemos, por ejemplo, con la MIS. La dirección del blog de la escuela. Entonces, sí es importante que estén al pendiente y que entreguen sus actividades. Vamos a estar en contacto con ustedes a través de diferentes medios. Este es uno de ellos. Y bueno, cualquier duda pueden contactarnos a esta dirección.